Presidente Petro señaló que ningún miembro del gobierno dio la orden para hacer interceptaciones telefónicas. El jefe de Estado señaló que el 2 de junio se pronunciará sobre el caso de María Elvis Mesa y la prueba de polígrafo que le hicieron. Después de varias horas de silencio en Twitter, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a las acusaciones sobre presuntas interceptaciones telefónicas, también conocidas como chuzadas, que se habrían hecho a María Elvis Mesa, ex niñera de Laura Sarabia, y a su familia. El presidente, a través de un trino, señaló que ningún funcionario del gobierno nacional ordenó dichas interceptaciones y resaltó que es irresponsable hacer ese tipo de acusaciones. El jefe de Estado colombiano señaló que el viernes 2 de junio dará a conocer las decisiones que se tomaron desde el Ejecutivo respecto a la prueba de polígrafo que le hicieron a María Elvis Mesa por la pérdida de una maleta con dinero en el apartamento de Laura Sarabia, jefe del gabinete de la Presidencia de la República. Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaño irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptación telefónicas. Mañana nos pronunciaremos sobre las decisiones que he tomado alrededor del caso polígrafo. Al parecer, el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en Twitter se dio tras terminar una reunión privada que no fue en la Casa de Nariño con Laura Sarabia y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, por cuenta de las fuertes declaraciones entre sí y que involucran a María Elvis Mesa, en las que se llegó a acusar de extorsión.